si alguien ha logrado la aniquilación budista, si alguien ha conseguido fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, si verdaderamente es un hombre de verdad, en el sentido más trascendental de la palabra, entonces la facultad de interpenetración será en él un hecho. Téngase en cuenta que uno está contenido en el cosmos. Mejor dicho, uno es una parte de un todo. Dentro del microcosmos, hombre, hay mucho, existe mucho, y sin embargo la totalidad de uno está, no es sino una parte del todo. Ya sabemos que, por ejemplo, dentro del ayocosmos, o sea, el infinito, está contenido el macrocosmos. Dentro del macrocosmos, que es la Vía Láctea, está contenido, ¿qué es? El deuterocosmos, sistema solar. Dentro del deuterocosmos está contenido el sol cósmico. Y dentro de este está contenido, pues, el cosmos tierra, el mesocosmos. A su vez, dentro del mesocosmos está contenido el microcosmos, hombre, y dentro del microcosmos, hombre, está contenido, pues, la vida de lo infinitamente pequeño, el triptocosmos. Como dentro de un cosmos hay otro cosmos, y dentro de ese cosmos hay otro. Y por todo hay siete cosmos, unos contenidos en otros. De manera que dentro de nosotros hay un cosmos inferior. Eso es claro, el triptocosmos. Y un cosmos superior. Es claro, el mesocosmos. Es decir, nosotros estamos entre un cosmos superior y un cosmos inferior. Estamos también muy relacionados con nuestros padres, pues nos dieron origen. A su vez, de nosotros devienen los hijos, los nietos. Todos estamos interpenetrándonos mutuamente. Así la interpenetración es una ley perfectamente definida por la dialéctica de Hegel, con sus famosos conceptos que ya he dado forma, que ya he explicado. Indubitablemente, mis queridos amigos, la existencia de un mundo cualquiera, su nacimiento, su desarrollo y muerte, queda reflejándose también dentro del hombre verdadero que ha logrado la aniquilación budista. Entonces, este puede decir, bueno, conozco la historia de ese planeta. Todo el Mahamvantara puede reflejarse en la uña de un hombre auténtico. Y reflejarse con tanta exactitud que el Buda ese no ignore nada. Todo lo que pueda suceder a una nación puede reflejarse en la psiquis de un hombre que ha pasado por la aniquilación budista. Y reflejarse con tanta precisión, con tanto detalle, que este, claro, no llegue a ignorar ni el más insignificante acontecer. Así pues, deduzcan ustedes, o infieran de lo que he dicho, lo que es la intuición, la facultad de interpenetración. Si conseguimos que toda la historia de esta galaxia se refleje en nosotros, ¿ignoraríamos algo, por ejemplo, en relación con la galaxia? Claro que no. La galaxia, con todos sus procesos, puede reflejarse en nuestra psiquis con tanta naturalidad, mis queridos hermanos, como la veladora aquella del ejemplo que he puesto, que se reflejaba en los espejos, en los 10 espejos que sirvieron para ilustrar a la emperatriz. Si todas las criaturas pueden reflejarse en la psiquis de un Buda de contemplación,
este ya no tiene agregados psíquicos inhumanos que desintegrar. Entonces este, de hecho, consigue mediante la intuición eso que podríamos definir como omnisciencia. Llegar a la iluminación, pues es posible. Pero no olviden, mis queridos amigos, que la iluminación a su vez tiene sus leyes. La razón de ser de la iluminación es el dharmadato, es decir, el dharma. Si uno ha sacrificado por los mundos, si uno verdaderamente ha creado sus cuerpos existenciales superiores, si uno verdaderamente ha disuelto el ego, claro, recibe recompensa. ¡Pam! Porque solamente en la región del dharmadato es posible la iluminación interior profunda. Así pues, como quiera que lo vital es que un día lleguen ustedes a la iluminación. Deben empezar desde ahora mismo por organizar su psique.